Hoy Cummins trabajando como lateral del sector izquierdo para el equipo colombiano. Profundizaban para Angulo. Era el pase de Roa. A ver el esfuerzo de Roa. Juan Daniel arranca y perfila. Toca para Otálvaro. Aquí puede estar sobre el tiempo cumplido. Roa. ¡Golazo! Santa Fe, golazo, golazo, esa bola al fondo de la portería, lo celebra Juan Daniel Roa, pero en esa conexión brillante y fina por la franja, el pase de Otálvaro Roa desde el medio se desprende, convierte y define para decir que ya gana Independiente Santa Fe de Colombia, 0-1 ante el Emelec de Ecuador. Vean a Roa el toque con Otálvaro y aquí está el comentario en Fox Sports, Daniel Angulo Rugeres, Víctor Hugo Aristizábal. Cuánta soledad para Sergio Otálvaro para que llegara y sorprendiera al espacio. Ya habíamos anticipado que esta sociedad le da mucho fruto a Independiente Santa Fe y en la segunda que lograron hacerla, de Roa para Otálvaro y de Otálvaro para Roa, un equipo que estaba compitiendo bien, que tácticamente ha sido un partido inteligente y que logró traducir eso en la pegada, que no había tenido en los últimos partidos, pero que aquí sí dice presente, sacando un punto importante con el gol anotado para llevarse los tres en este momento de manera parcial desde el Estadio Municipal de Jocay. Un buen partido de Independiente Santa Fe, merecedor de esta victoria parcial. Quiñones, miren cómo quitaba Roa. Ahí es que se equivoca Santa Fe, mire que pierde el balón muy rápido. ¡Miller! ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Ecuador, esa pelota al fondo de la portería, este caballero se puso el traje de gala en la llave Colombo ecuatoriana para empatar este compromiso. ¡Qué remate fino! La clava arriba, sin opción Castellanos, dedicatoria personal y se estremece el Estadio Municipal de Jocay para contarles que por intermedio de Miller Bolaños empate Emelec el compromiso a 8 minutos del cierre, total libertad, lo venía advirtiendo Aristi, dejaron el espacio y Miller no dudó y cómo convierte, pero ¿quién más sino él? Miller Bolaños para empatar este compromiso. Daniel Angulo Rugeles, Víctor Hugo Aristizábal en Fox Sports. Claro, el error, la pérdida de la pelota en la mitad de la cancha, quedó mal parado Santa Fe, vean a Quiñones que no sabía hacia dónde marcar. Aparece Bagüí, incluso con un toquecito sutil sobre el propio Quiñones y con el espacio justo, porque tenía que hacer dos referencias a Otálvaro, porque pasaba un hombre por izquierda y además tenía que seguirlo de cerca a Miller Bolaños, que saca el espacio, tiene todo el arco de frente y después resuelve con una pegada notable de pierna derecha. Decíamos que hoy teníamos un lindo duelo de delanteros que por ahora terminó ganándolo finalmente el jugador Miller Bolaños, que tenía 4 partidos sin anotar con la camiseta de Emelec porque se había marcado con la selección ecuatoriana en juego amistoso, y por lo que hizo en el segundo tiempo, por cómo se acercó y cómo retrocedió para el conjunto colombiano. Ha sido dos tiempos diferentes, el primer tiempo totalmente el Santa Fe y el segundo tiempo el equipo ecuatoriano. Coincido. Miller Bolaños con este pase, atención, Miller, y pegaba en el pecho de Jerry Mina, mano penal, ningún pecho mano, Jerry, ay, 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 cómo le cambió la vida a Santa Fe. Sin ver la repetición creo que se equivoca, la pitó la hinchada porque gritaron, pero creo que se equivoca el árbitro, a primera impresión. Estaba cerca el árbitro. Veamos la repetición, pero creo que se equivoca el árbitro brasileño. Estaba muy cerca el árbitro e inmediatamente señaló el punto penal. Y además, Jerry, miren, ahí está, ahí la sanción, está. La tarjeta amarilla. A ver. Bueno, desde aquí, incluso de aquí, desde aquí, con ese congelado, no entiendo si el balón da en la mano o si da en el pecho del jugador. Esa así cámara no nos ayuda. Es una jugada que conviene. Ya, mira, tenemos otro detalle, a ver, porque. Sí, sí, sí. ¡Qué momento, señoras y señores, para Santa Fe! Parecía tenerlo resuelto Emelec con ese golazo de Bolaños. Empata el compromiso. Y ahora con esta posibilidad del propio Miller. Ya miraremos cuál será el ejecutante de la pena máxima. No creo que se la quiten a Miller Bolaños. Vuelve por ella, la va a acomodar en el punto penal. Para el equipo eléctrico del Ecuador. ¿Cuántas dudas quedan sobre ese penal, no? Sí. Posibilidad de oro para el equipo de la casa, el que orienta el profesor argentino Omar de Felipe. En ese arco falló penal, Wilson Morelo, atajado
por el arquero Esteban Drer. La responsabilidad ahora para Miller Bolaños. Enfrente, un gran arquero, Leandro Castellanos, que todo lo que fue al arco y que pudo atajar, lo atajó, salvo el bombazo de Miller Bolaños. Garata y amplia la compañía del equipo local. Así tendrá que ser en la vuelta para Santa Fe, en el Campín. Ojo con esta. Miller se prepara. Castellanos pendientes. Arranca Bolaños. La pelota al fondo de la portería. Golazo. Ecuador, Miller Bolaños repitiendo ahora de pena máxima, pero ¿quién más sino él para darle vuelta a la serie en este compromiso de ida? De nuevo la dedicatoria personal con sentimiento incluido, y aquí está pasando al frente del equipo ecuatoriano, 2-1, convierte a unos minutos del cierre. Miller le pegó esa pelota, y el comentario en Fox Sports, Daniel Angulo Rugeles, Víctor Hugo Aristizábal. Ustedes dos compañeros y la producción me perdonarán que yo tome la decisión impropia de cambiar la figura del partido, porque en los últimos 10 minutos, por eso decía que había que esperar un poco más, convierte los dos goles, él solito se inventó este penal, desde luego con ese remate que termina dando aparentemente sobre el brazo de Jerry Mina. Pero Miner Bolaños, con dos goles en los últimos 8-10 minutos de partido, cambia la historia.